Esta es mi casa. Y la única que tiene derecho de gritar e insultar soy yo. Estamos solas, Lisa. Estamos solas. No, pero no digas eso. Y hay mucha gente que nos quiere. Y lo más seguro es que nos ayuden. El doctor Contreras, sí. El doctor Contreras nos quiere. Y Augusto. También lo tenemos ahí. Y a ella. Yo sé que... que de alguna manera ellos nos acompañan. Espérame aquí, ¿sí? Ya ven. Si usted tuviera un poquitito de vergüenza, en estos momentos estaría muy lejos de esta casa, lejos de la vida de Lisa, de Augusto, de todos. ¡Lárguese de aquí! Eso es lo que todo el mundo quiere. Pero lo lamento porque no les voy a dar el gusto. Yo me quedo aquí porque esta es mi casa. Esta no es su casa, esta es la casa de Augusto, de la Beba. Y que, por cierto, ¿dónde están todos? ¿Lisa? ¿Dónde está Lisa? ¡Lisa! ¿Dónde tienen que estar? En la calle. ¿Cómo se atreve? Atreviéndome. ¿Y sabes qué? No me lo callo. No me lo callo más. Fuera. Largo de aquí y no vuelva. Y si quieren hablar con sus protegidos, vayan y búsquenlos a la clínica apestosa de ese cochina, que es el único sexo que pueden aspirar. Así que vámonos. ¡Fuera de aquí, que no me lo aguanto más! ¡Fuera! ¿Qué le podemos ayudar? Sí, yo estoy buscando al señor Carlos Sala. Caramba, lo que pasa es que no hay ensayo y duro mucho que el director y los actores están aquí ahorita. Sí, pero es que él se está quedando aquí y yo necesito hablar con él. Yo soy su esposo. Sí. ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Le pasó algo a Gusto? No. Lo perdimos todo, Francisco, lo perdimos todo. Pero, ¿de qué estás hablando? ¿Qué perdieron? ¿Ah? Nos quedamos en la calle. Margarita nos botó de la casa. Son demasiado gente para sufrir por Margarita. Es que yo no estoy llorando por Margarita. Bueno, sí, yo... estoy llorando de dolor. Estoy llorando de rabia, de frustración. Lloro porque... porque ya no puedo hacer nada por mis hijos, porque... porque no puedo hacer nada por mi familia. ¿Qué pasó, general? Pasa que la generala se quedó sin cuartel. Pasa que vengo... vengo a entregarte lo más importante de mi vida. Te dejo a mis hijas. ¿Hasta dónde voy a llegar? ¿Hasta dónde me va a arrastrar la vida? Yo te voy a ayudar. Aunque sea lo último que haga en la vida, te juro que te voy a ayudar, Santiago. ¿Qué puedes hacer tú, Bárbara?
¿Cómo hago para vivir aquí sabiendo que Lisa está allá afuera? ¿Cómo hago? No me dejes, mi amor. Te lo pido. A mí me gustaría cerrar los ojos y pensar que todo esto es posible. En esta y en todas las vidas te amo. Y nunca voy a aceptar que te perdí. Amor, voy a quererte todo el tiempo que dure este encierro. Voy a salir y te voy a buscar donde quiera que estés. Te voy a encontrar. Y yo no soy capaz de culparte. De pronto todo se puso oscuro, hermano. Y es una noche para todos. Yo quiero quedarme así en tus brazos y escuchar tu voz que me dice tranquila, Liz, no pasa nada, hermano. Quedarme así y soñar que estoy corriendo por la calle con mi bicicleta y tú me estás esperando en la esquina con los brazos abiertos, hermano. Se tiene que ir. Sí. Pero se van a quedar con papá. Él las va a cuidar como siempre. Sí, mira. Espera. Mira, tú no te puedes ir, ¿no? Tú no estás bien. Mi hermana me está esperando, Carlos. Esto lo tenemos que resolver las tres juntas. No sé qué vamos a hacer, pero algo haremos. Pero mire, vamos a sentarnos, vamos a pensar. Sí, tú no te puedes ir así sin saber qué va a hacer de ti y tus hermanas. No sé, algo resolveremos, Carlos. Alquilaremos una pensión, una habitación. Pero bueno, sí. Es que yo lo único que sé, Carlos, es que mis hijas no pueden seguir pasando trabajo de un lado a otro. ¿Por qué eres tan dura contigo, ah? Mira, si a ti algo no se te puede negar, es que tú eres capaz de cualquier cosa por nuestras hijas. Hasta de renunciar a ellas. Carlos. Pero tú tienes razón. Tú siempre tuviste razón. Las niñas no pueden estar en mejores manos que las tuyas.
¡Ay, doctor! No, 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 tranquila, continúa. Sigue, sigue, si eso es lo que prefiere, sigue, porque... tal vez él necesitaba eso, ¿sí?